Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jen y recuerden que estamos en la nueva sección que es Trivia Mictlán, si mal no estoy y si el jefecito no me asesina por pronunciar mal el juego. Con ustedes tenemos a casi todo el staff. Nos faltan dos personitas que estaremos viendo en otros juegos. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, Yupi. ¿Qué tal están las preguntas? Qué bueno que no voy a jugar. Maravilloso, maravilloso. Listos para perder, señores. No voy a tener Sí. compasión porque me hicieron sufrir en los anteriores juegos. Recuerda Técnicamente que fue esto es parte perdida. de nuestro trabajo, no tenemos de otra, las preguntas no las hacemos nosotros, nos las mandan. No diré nada. Últimos comentarios antes de empezar el juego. ¿Me perdonas? No. Okay. Siguiente. Ok, si no hay más dudas, si no hay más quejas o comentarios, empecemos con el juego. ¿Dónde está la cajita? La cajita, acá está la cajita. Como por odio, por rencor, va a empezar Alex, Perfecto. porque como lo quiero tanto y lo aprecio tanto, Yo sé, vamos a se empezar con siente en él. el corazón. Así que vamos a la cajita. Y el papelito que sale es... Ok. Vamos a empezar con Dato Geek. Ah, perfecto. Ya sabía que no lo ibas a elegir con tanto odio. Todavía, pero espérate, porque se viene lo Ya, bueno. ya, ya suelta la pregunta, ya suelta la pregunta. Haré mi mejor Ok. esfuerzo para no llorar tanto. Primera pregunta para Alex. Chale, ajá. Es de Marvel. Ok. Quiero que me des el nombre del Ghost Rider mexicano. Vamos, man. Ah, el Ghost Rider mexicano. Ah, sí ubico quién es, pero no su nombre, porque ni siquiera ubico. Ah, no, sí ubico el del el normal Johnny Blaze, creo. Ghost Rider mexicano. El cronómetro sigue y sigue y Yo sigue. sé, ah, pues, Molina, Mario Molina. ¿Existe esa persona? Estoy Sí, citando el pero nombre de no una es persona. este. ¿Quién es Mario Molina? ¿Aló? Saludos a Mario Molina. Mario Saludos, Mario Molina. Molina. Perdón, ya eres el Ghost Rider mexicano. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 segundos. Héctor Benítez, Francisco Rodríguez, Mario Hernández, Mario Enríquez, 3, 2, Pedro Páramo, Juan Rulfo. No, eso ya es mucho. uno. No. Estás Triste. diciendo puros autores, pero de otras cosas. No tengo la menor idea de quién es. Una disculpa. Bueno, no. Ahora sí ya no me siento tan mal. Yo después de que me humillé solita en los anteriores juegos. Tú solista, ya dijiste. Como segunda víctima, No. por rencor. Me ibas a preguntar que si robábamos. ¿Se la saben? Pero pues yo no voy a robar, no se lo robo. Ni en pedo. Perfecto. Okay. Creo que su cara decía mucho de que no, no querían robar. Como segunda víctima, porque los quiero tanto. En esta noche de terror, ya no es noche de juego, es noche de terror, no es noche de tortura. Noche de Vamos a tortura. iniciar con el jefecito. Va que va. ¿Por qué no? Lánzala, seguro no la sé. Vamos a seguir con Dato Geek, si mal no estoy. Es correcto. No, acabo de leer mal. Mi dislexia está bastante potente. Pero porque Frida me lo pidió así. Mencióname 3 animes que pasarían en Televisa. ¿Qué pasaron? Así, Ándale. okay.
No, ¿qué pasar? ¿Qué pasaría? Acá dice que pasarán. Ah, que o sea, en un futuro, que van a salir en un futuro en televisión. Pues Dragon Ball, la próxima temporada de Dragon Ball, la próxima temporada de Pokémon y este, pues cuando salga Los Caballeros del Zodíaco, la saga del cielo algún día. Son las tres que son. De lo último no estoy segura. Tienes una última oportunidad por si quieres cambiar. ¿Qué será bueno? ¿Cuánto me queda? Me quedan 10 segundos todavía. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Una nueva temporada de Yu-Gi-Oh! Déjame rectificar. Dijiste Dragon Ball. Dragon Ball sí va a pasar. Pokémon. ¿Cuál más dijiste? Pokémon también. Yu-Gi-Oh. Y Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh no me aparece. Creo que Yu-Gi-Oh ya. Sí, ¿ya fue? Creo que Yu-Gi-Oh ya fue porque Yu-Gi-Oh no me aparece. Pero, ¿cómo voy a saber el futuro? No soy genio. A mí no me preguntes, así me los mandaron. Yo pregunto, aquí dice que pasarán y específicamente me hacen un enfoque al jefecito. ¿Qué cosas? Bueno, le toca robo. No, toca robo de puntos. ¿Quieres robar? Lorro. Lorro. No. ¿Te sientes con suerte? Ay, yo tengo esa espinita de tal vez. Sí, espera, no. Tengo dudas sobre la pregunta. ¿Puedes? Ah, no, sí. Dice. ¿Con que vaya a haber un nuevo episodio en televisión cuenta? ¿Como que vaya a salir en televisión? Dice que pasarán en Televisa o en TV Azteca. No, ah, no, eso es muy específico, olvídalo, Nel. Nel, así de específico, no tengo la menor idea. Bienvenido a mi mundo. No, así de, ¿cuenta televisión japonesa? Entonces tal vez sí, pero porque allá de seguro pasan todos, pero no. No exactamente. Entonces nadie. No. Seguro, Lorro, tienes tu oportunidad de demostrarnos que tanto sabes. Yo con que las preguntaras no me meto, y la neta tampoco leo el futuro. Okay. Vamos a poner los puntitos porque si no se me van a olvidar. Cero puntos por ahora, ¿no? Cero puntos por ahora. Efectivamente. Bueno, la última víctima que queda es Lorro, así que preparado. Nos iremos por primera vez en la historia de este, cero, juego. Cero en la primera ronda. No lo sé, lo veremos. Lorro. Pregunta para Lorro. Ay. Esta sí te la debes de saber. Porque... Pero como no voy a ser tan compasiva contigo, porque nunca fueron compasivos conmigo. A Lorro no le ha tocado, que es lo peor. Lorro no ha hecho nada malo contra alguien, pero te agarra. Justos por pecadores, okay. Mijo. Lorro es de cómics. Nombre de la linterna verde mexicana. Saludos a Frida. Saludos a nuestra interventora Frida, que nos hace sufrir no solo con los itinerarios, con los temas de los videos, no, sino que también en las preguntas. Tienes 30 segundos. Estoy seco. 29, 28, 27. En tu defensa no eres 26, el único, pero ya 25. Valió esto. Sí. 4, yo sé, 23, 22, 21. Me está doliendo la cabeza. 19, 18, 17. Empieza a decir nombres como Alex, chance y pega. Sí, chance y pega. 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5. Luis García, no sé.
Tres, dos, uno, uno y medio. No, ya, jala. Yo les dije que las preguntas venían bastante. No, ya, definitivamente con Jen como, como presentadora, esto se pone duro, ¿eh? Yo creo que Frida se apiadó de mí porque no supe contestar antes. Entonces. Jen, bueno, es la verdugo, pero. Soy dentista. Puedes jurar de verdugo, sí, así. ¡Es lo mismo! Ok, vamos a continuar. Yo creo que en esta ronda, en vez de que yo elija, voy a darles la oportunidad porque estuvieron muy, muy, muy pesadas en las preguntas. ¿Quién quiere ser la víctima? A todos. ¿Echamos un volado, chavos? Ah, no, un volado no se puede. ¿Quién se rifa primero y después yo elijo? Si les soy honesto, a mí me da igual. Ya. Cualquiera nos va a ir mal. Lorro, ¿qué? No. ¿Empezamos con Lorro? Dale. Empezamos con Lorro. Pues, dale, dale, vamos a quitar la cajita. Vete de regreso, así. Lorro es del Alex. Recuerden que nos faltan solamente dos datos. Entonces... Luego el repechaje. Es un buen momento para preguntar qué pasa si nadie gana ningún punto. Seguimos en repechaje eternamente. Yo creo que así nos vamos a ir. Ya. Porque le tocó mi sección favorita. Les tocó dato deportivo. Deportiva. Ok, hey, venga. Empezamos con Lorro. Dato. Vamos a ponerla más ligerita. A ver. Eso no fue bueno. No, ni yo me sé ninguna. Ah, acá. Esta va ligerita, ligerita. Me calma un poco que Jen no es buena referencia para el dato deportivo, pero aún así da miedo. ¿Cuántos jugadores juegan por equipo en básquetbol? Son cinco. Cinco. Nada más en un equipo, cinco por cuántos. No, son 5 por equipo, 10 en total en una cancha. Perfecto. Ya ven, iba facilito. La siguiente víctima va a ser Alex, porque yo tengo un odio contra Alex. No, no va a tocar facilito, ¿no? Son más facilitos de lo que es. Bueno, no. Es que... Ya, solo di que me odias y que me la vas a poner la más difícil. Ya, solo dila, solo dila. Está bien. Ya que insistes. Ya, claro. Nómbrame tres golfistas famosos. Ya sea hombre o mujer. ¡Ala! Tú dijiste, ponme la difícil, está bien. Ya sabía que la veía venir desde antes de que comenzáramos a grabar este bello episodio, ¿no? De sufrimiento y dolor. Golfistas. Creo que es un buen momento para decir que no sé cómo se juega el golf. Sé que uno le da con un palo a una pelotita y que la idea es atinarla al hoyo y que sea en la menor cantidad de tiros posible. Ojo, no. Aquí en esta pregunta hay una mexicana que estuvo bastante reconocida ahí por el año del 2006, si mal no estoy. Y es de esa sí me acuerdo. Llega un nombre a mi mente que no es mexicano. Sé que es una Paola, ¿no? Paola... Pero me piden. A ver, no, a ver. Aquí no me han dicho si quieren. A ver, espera. Tiger Woods. Ajá. Ok, mira. Ese es uno, perfecto. Paola. Me quedan 20 segundos. Paola, ¿es Paola Herrera? Paola, a ver. Paola. ¿Dijiste qué? Herrera. No. Paola Fernández, no. Paola. Uh-huh. Nombra otro, tienes 10 segundos. Martínez, Paola, sé que van a ser dos más de los que se les pueden ocurrir a Lorro a Topaz, entonces con eso me siento satisfecho, pero no, de plano no. No, hombre, mija, está canijo. ¿Alguien quiere robar? No. No. Frida, creo que te pusiste preguntas bastante complejas. Pero gracias, te desquitaste con Alex. Muchas gracias. Por último, nos queda nuestro jefecito. ¿Listo?
Listo, más listo que un calcetín. No, no. Esta Ah, es una cabrón. pregunta fácil. Dice, último campeón del mundo del fútbol soccer. Ah, esa está facilita, Francia. Ahí está. Solo hay dos preguntas. El último del que me acuerdo fue cuando Alemania ganó. Creo que todavía seguía en la primaria yo, en la secundaria. No, este fue el de ¿Cuándo fue? Rusia, el Mundial de Rusia. Ah, no, no, no. Los horarios estaban muy feos. Bueno, como bien saben, solo nos queda una sección que es dato cultural. Espero que estemos bien en ello, si no hemos fracasado como personas cultas. Uy, sí. Ojalá que sean libres. Entonces, ¿alguien quiere pasar primero o yo elijo por dedocracia? Elige, elige. Por dedocracia, como ya inició iguales, como ya inició el horror, ahora va el jefecito. Va, va, va. Dale, dale, fierro pariente. Vamos a iniciar con algo ligerito. Capital de Chile. Santiago. Perfecto. Santiago de Chile. Ya ganó el jefe. Ya ganó el Ya ganó el jefe. jefecito. Ahí. Va con Alex. ¿Listo? Ni modo, ajá. Espero que estés bien ¿Cuánto? informado con historia. Uy, sí, uy, sí. ¿Tú qué lees? No, leo pura fantasía, muchas gracias, sí. Ok. Menciona por lo Llora. menos tres dioses Ah. mayores de los aztecas. Y estos los hemos dicho. Y Esa, estos sí los esa. dijimos. Has hecho videos. A ver, Quetzalcóatl debe de ser uno. Ok, Tlaloc. Maybe es otro. Vamos a ver. Ok, Menciona más. gracias. Huitzilopochtli, que si vuelvo a ganar con ese trío, va a ser mi trío de oro. Bueno. Te voy a tirar paro. Acuérdate del inframundo. Acuérdate del trivia. Tlaloc, Del ok, Mictlán. sí, Tlaloc sí cuenta. O Huitzilopochtli, ¿cuenta? ¿O? ¿El trío de oro? ¿El trío Huitzilopochtli. de oro? ¿Sí cuenta? Perfecto, ya son todos, ¡A ¿va? la madre! Va a ser mi trío de oro de ahora en adelante, no importa de qué me preguntes, son ellos tres, sí o sí. De todos los videos que hemos dicho y que hemos hecho, no nos acordamos de ninguno, va más bien. No. Una disculpa, pero los nombres están bien complejos. Ah, pero se burlaban de mí, ¿no? Pero se burlaban de mí, ¿no? Que yo era el Ya, solo meme. pregúntale al Lord. Que me desquite con Alex, dice. Ah, chale. Por último, ¿listo, Lorro? Pues no, pero ya qué. Esto es fácil, entre comillas. Tú debes de saberlo. A ver. Es que no sé cuál elegir, si la de arriba o la de abajo. Si la fea o lo más fea. No, las dos están facilitas, pero siento que la de arriba está más facilita. No sé Siento que qué me voy tanto lo odias, a dice. buguear. No, no, esta está sencilla, está sencilla. Siento Menciona que sí un me bugueo. estado de los que se mencionan que nació el taco al pastor. Un estado del taco al pastor. Recuerdos de Vietnam y de capítulos Ah, anteriores. sí. Sí. Además, se supone que el Lorro era el único que decía sí saberlo. Sí, que me dijo, ah, yo lo sé, yo lo sé. Sí, está muy sencillo. ¿Cómo No, no saben? dije. ¿Quién sabe qué? No, 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 no. Dije que tal vez porque aquí Ay, en no, Baja nos está California cambiando se aquí las dicen cosas. muchas cosas. No, 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 no. Aquí en Baja California se dicen muchas cosas, pero uno nunca sabe, ¿no? Se dicen muchas cosas en diferentes lados. Menciona un estado en donde nació el taco el pastor. O sea, ¿nomás con uno o cuántos tiene que ser? Con No, uno. con uno, Te ¿no? lo voy a decir como en acento. Con uno bastéis. Ok. Yo quiero robar si el otro no le atina. Tienes todavía 20 segundos. Cuéntanos los chismes de Baja California.
Guanajuato, Morelos, Puebla, Hidalgo, Toluca. Aviéntate los 31 estados. Ya son 32, ya son 32. ¿Cuántos son? Ah, es 31. Sí, sí, mencionó uno bien. Bueno, mencionó dos. Sí, sí. Mencionó dos. Según yo, Puebla sí, ¿no? Sí vale, ¿no? Y es Puebla y también mencionó Morelos. Ah, ok. Bueno, va ganando el jefecito, porque Alex nada más tuvo uno, dos. Sí, sí. Un punto. Un punto. El jefecito tiene dos. Y Lord tiene uno. ¿Lord, no tenías dos o sí es uno? Tengo dos. ¿Tienes dos? Ah, sí, según yo sí. Y falta la cuarta ronda, ¿no? Entonces tendría que escoger a Alex, porque va perdiendo. Ajá. ¿Cuál estuvo más tranquilo? Ninguno. Cultural, que fue el único que la atiné. Cultural y empiezo yo, Kele. Ok. Toma en cuenta que ya dijo una de las más fáciles, las demás son complicadas. Según ya pasó todas las fáciles, pero pues, ya que, ¿no? Sí. Va. Va. Menciona por lo menos tres estados en donde se establecieron los toltecas. Si te equivocas en uno, pierdes. ¿Tres estados? Además se puso a... Es como examen en la primaria. Si dices uno mal, cero. Los toltecas. ¿Los toltecas de dónde son? ¿Norte, centro o sur? Esto sí es pregunta de examen de primaria. No recuerdo. Por dos. Eso fue hace mucho tiempo. No, a ver, ¿Estado de México? Ajá. ¿Más uno? ¿Puebla? ¿Más dos? Ay, güey. Quedan 20 segundos. No me presiones, Jen, por favor. No te quiero presionar, pero el tiempo está corriendo. Ciudad de México. Tres. Buena. Si sí, eran del centro, perfecto. Ok. ¿Quién será buena? El jefe. El jefecito. Dale. Nombra tres presidentes de México. Ok. Miguel de la Madrid. Uh-huh. Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón. Eso estuvo... A Peña Nieto le gusta. Peña Nieto approves. Losro, tu última pregunta. Ya valió madre, suéltala. Si fallas, ya ganó Topaz. Ok, esto ya está. A menos de que yo te la robe, entonces empatamos Topaz y yo. Ah, eso es cierto. O te la robe. Gana muerte súbita usted. ¿Listos? Todos, dale. Porque qué tal si no se los sabe Losro. Tres pintores mexicanos. Uy, rífate, campeón. No más me sé dos. Por dos. No los digas porque si no, ya no les podemos decir no son. No, no, nos quemas nuestras barajas. Vayan pensando ustedes. ¿Cómo no está Jimena para hacer sus caras de yo sí me la sé? Tengo un tercer nombre. Pero no recuerdo si era escritor o pintor, y para acabarle a chingar, no recuerdo si era mexicano. Oh, chanta. Yo mencioné unos antes, eso sí. Ay, los dos que todos conocemos, y ni siquiera los dos, solo a uno. A ver, voy a decir el nombre, el que no estoy seguro, por si la llego a atinar, ya chingue con nosotros dos. Y la cago, no los afecto a ustedes. Gracias. Gracias. Qué buen sujeto. 35 segundos. ¿Pablo Neruda? No, escritor. Por eso dije, no sé qué es. Tienes todavía 30 segundos. Pablo Neruda, 20 canciones. No, sí, 20 poemas de amor y una canción desesperada, creo. 6. ¿Pablo Neruda? 5. Creo que sí. 4, 3, 22, 21, 20. Propongo un piedra, pelo, tijera para ver quién roba. Ah, no, es que iré de este lado. 6, 15, 12, 1.
¿Dos? ¿Dos? Tres. Doce. ¡No, ah, perdí! Perfecto. No me sé un tercero, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, Jimena, cuando veas esto, no me critiques, y por favor. Medio, dos y un cuarto, uno. No, ya. Ah, ya, ya, ya. Ok. ¿Quién va a robar? Yo voy a robar. Ok, bueno, Frida Kahlo, Diego Rivera, gracias. Ahora va el tercero, que está complicado. Ay, dijo un buen no, de pero nombre, yo soy Jimena. La inculta, ¿no? Jimena subió ahorita un video largo. Virga, sí es cierto. También un corto. Sí, también un corto. Ah, ¿quién? Sí, te soy honesto, nada más vi lo del largo, no el corto. ¿Quién dibujó la Catrina? Estoy con este Alex también. Si lo adivina, tendría... Muerte súbita. ¿Qué te pasa? Ajá. El de la Catrina es... Tiempo. No sé que se está acabando el tiempo, ya no tienes por qué repetirlo. Empieza a mandar puras respuestas así, pum, 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 una de sí, caída. 10 segundos. No, no. Ah, sí me la debo de saber. Es. No. Ah. Ay, ya valió. Olvídalo, no pude. Ahí se acabó mi carrera. ¿Tú quieres robar? Recuerda que no puedes decir los nombres que ya dijeron. Ah, sí, perdón por quemarlos. ¿Por qué no? Vamos a ver qué sale. Ok. ¿Ya acabó el tiempo? Ya. Ok. ¿David Alfaro Siqueiros? David Alfaro. Ok. Ajá. Tengo duda con esto, pero creo que sí es así. ¿Rufino Tamayo? Ajá. Ok, me falta uno. Sí, sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, solo uno. ¿Quién quiere que nos humille? Deme, ya no recuerdo. Vamos, 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Apenas habló Jimena. Aquí se nota el favoritismo, gracias. No, no. No. ¿Yo qué? 9. Vamos, topas. 5 segundos. ¿Julio Alcázar? ¿Alcázar? ¿Julio qué? ¿Alcázar, sí, seguro? Alcázar. Sí. Ah, sí. No. No. Sí. Ah, no, ¿cómo puede ser esto posible? Quedamos dos rollo empatados, ¿no? No hay que, sí, no hay necesidad de decir con cuántos puntos. Hasta eso no fue tan mal, pero el jefecito rebasó. El jefecito no se lo aguanta. Con 4 puntos. Y aquí se nota porque es el jefe. ¿Eh? Es un buen Quiero aclarar que las preguntas estaban más difíciles. Que sí, saludos propia. A Frida, se te va a ofrecer. Oh. Un último comentario antes de que acabe esta hermosa sección donde vimos sufrir a todo el mundo excepto a mí. Después me toca a mí, no te preocupes. Ya, no nos podemos ir. Hasta Google. Gracias por estar. Sí, tengo entendido que yo también me voy a tocar dirigir, así que espera mi venganza española. Y también te toca doble. Cuidado, cuidado. Se va a poner más bonito. Bueno, si no hay nada más que decir, muchísimas gracias a todos por estar viendo este capítulo nuevo de Trivia Mictlán. Ya vieron sufrir a todo el mundo, excepto a mí, ya vieron que yo no soy la única que no sabe cosas. Así que, ¿algún otro como comentario antes de que acabemos? Gracias por venir. Si es la primera vez que estás aquí con nosotros, recuerda darle me gusta a la página de YouTube. También nos puedes encontrar en Instagram, TikTok y Facebook como Caballero 5 Soles, 5 con número. Y recuerden, si quieren que invitemos a alguien, déjenlo en los comentarios y trataremos de que venga a jugar con nosotros. Sin más que decir, pues eso sería todo.